Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a esta cita que tenemos aquí en su programa Aprende y Venda. El día de hoy tenemos dos proyectos a realizar. El primero es un cuadro que vamos a hacer en arte pop y el segundo va a ser otro cuadro, pero va a ser un cuadro figurativo. Y para hacerlo tenemos como invitados aquí en el estudio a Arte y Pintura. En este momento quiero saludar a su gerente general, Juan Manuel Puente. Juan Manuel, ¿cómo está? Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Sí, como dijiste, tenemos dos cuadros. Vamos a trabajar otra vez con lienzos, ¿no? Queremos seguir, pues, que la gente haga proyectos que puedan usar en la casa para decorar espacios, ¿no? Tenemos dos diseños diferentes. Tenemos uno en arte pop, muy moderno, con colores vivos. Y en otro tenemos algo diferente con unos diseños que podrían ser infantiles, pero no, pueden servir para todo tipo de ambiente. En el primero, en el arte pop, vamos a trabajar Fashion Gem, neones y Fashion Gem normales. Vamos a trabajar nuestros stencils, vamos a trabajar en nuestro Gallery Color, la pintura acrílica, y escarchas. Vamos a traer escarchas medianas láser y medianas grandes, ¿no? Bueno, pues allá tenemos todo lo que vamos a utilizar. Y en este momento queremos también saludar a nuestra tallerista invitada, la profe Mónica Ariza. Mi profe, bienvenida como siempre. Buenas tardes, muchas gracias Alexandra de nuevo por tu invitación. Bueno, ustedes preparados por favor allá en sus casas, papel y lápiz, porque en este momento vamos a la lista de los materiales. Entonces, lo que necesitamos para realizar este proyecto es... Ok, entonces preparados por favor allá en sus casas. Recuerden que todos los materiales son de arte y pintura. Entonces, lo que necesitamos para el primer proyecto es... Fashion Gem en colores negro, azul country, verde neón y violeta. Necesitamos pintura acrílica Gallery Color en blanco y naranja, amarillo, neón y fucsia. Necesitamos además escarcha láser mediana magenta, escarcha láser grande roja, glitteret, stenciles, pinceles Lion Brush y Diamond Finish. Esos son todos los materiales que necesitamos para este primer proyecto, que es el cuadro que tenemos con Arte Pop. Y en este momento le vamos a dar paso a nuestra tallerista invitada, la profe Mónica Ariza. Bueno, acá vamos a iniciar nuestro proyecto del día de hoy presentando pues primero nuestras plantillas. En esta composición vamos a trabajar como bien la muñequita de las gafas, complementada con unos zapatos y también con unos módulos que vamos a hacer con corazoncitos de esta manera. Esas son nuestras tres plantillas principales y las vamos a ornamentar o las vamos a combinar con fondos de círculos, fondos de rayas, estrellas y esta que es como una tirita. Entonces, bueno, iniciamos acá ya un poco más adelantado, marcando, como siempre lo hacemos, nuestro stencil. Entonces, ¿qué hicimos acá con nuestro Fashion Gem? Color negro, vamos a marcar y vamos a darle pues como unas líneas texturando, como dándole como cuerpo al cabello. Entonces empezamos a darle como, primero lo marcamos, nos podemos ayudar también de un gallery de pronto de otro color y luego lo empezamos a rellenar a manera de marcas, formando el cabello, formando las gafas, formando los labios, todo lo que tiene que ver pues con nuestra composición. En esta parte de arriba, igual vamos a hacer con los zapatos. Entonces vamos a hacer como si esta chica estuviese arrodillada, ¿no? Acá podemos jugar mucho con las plantillas porque pues tenemos esa posibilidad con ellas. Entonces acá también hacemos lo mismo, marcamos el zapatito de esta manera y también lo rellenamos muy irregular. Entonces acá está este zapatito, igual lo trasladamos de esta manera para que nos dé ese lenguaje de como si estuviese arrodillada. Ese es pues nuestro primer paso. Ahora vamos a utilizar este que es el corazoncito que tiene así como silueta, forma, silueta. Como una siluetica. Y entonces ahora sí con nuestro Gallery Color vamos a utilizar colores muy vibrantes. En el arte pop se manejan colores muy fuertes, ¿no? Entonces en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, este amarillo neón, que es bastante intenso, es bastante fuerte. Y vamos a empezar a marcar la silueta del corazoncito de este lado. Vamos a manejar cuatro corazones diferentes. En este caso vamos a utilizar este de este lado. Entonces con el ponceador, uno de los pequeños, vamos a poncear apenas en esta silueta para ir marcando nuestro stencil.
de Giner nos va quedando la composición, con cuidado de no tocar la silueta que ya marcamos de la muñeca. De esta manera. Bueno, profe, ahí estamos dándonos cuenta cómo empieza a resaltar el cuadro. Solamente estamos trabajando en este momento dos colores, que ha sido el negro y este color tan bonito que se resalta mucho en el cuadro. El amarillo negro es muy vibrante. Entonces, mira, lo vamos a poner de este lado. Vamos a trasladar también la plantilla a este extremo de nuestro cuadro y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir marcando este color. Vamos a repetir de aquí y vamos a utilizar otros colores manejando este mismo módulo. Entonces aquí ya nos va, aquí ya se nos va complementando un poco más la composición. Entonces aquí vamos a hacer mucho, primero vamos a trabajar con nuestros gallery color en colores vibrantes y ya luego vamos a ir trabajando otros materiales para seguir complementando. Bueno, en este momento estamos trabajando el gallery color. Realmente, Juan Manuel, yo lo felicito porque usted tiene realmente aquí una variedad en colores con el gallery color, que diga, para mí digamos que es uno de sus fuertes, aunque usted también maneja otras gamas como es el vitral rústico, el fashion gen que estamos manejando en este momento, también tenemos el diamond finish, la resina cristal, todos estos productos que podemos conseguir con arte y pintura. Recuerden que si ustedes quieren más información solamente tienen que mirar por la página web www.arteypintura.com.co para poder conseguir todo lo que usted necesita y además aquí a nivel nacional van a conseguir todo en la Panamericana y además en la Comercial Papelera. Hay otro punto también que me encanta que usted haya abierto y es también todo lo que encontramos en la Gran Manzana. Exacto, la Gran Manzana también distribuye todos nuestros productos, allá consiguen los pinceles, el gallery color, la resina cristal, prácticamente todo. Yo quiero recordarles que vamos a estar esta semana que viene, vamos a estar en Cali dictando seminarios. La gente estaba muy contenta, nos llama bastante. Vamos a estar en el almacén Bitácora de la señora Janet Olave, en Cali, que queda en la Alameda, el martes 13 y el miércoles 14. Allá vamos a estar haciendo las técnicas que ustedes vieron ya con Fashion Gem y Vitral Rústico, que imitan la cerámica Talavera y la vitrofusión. También vamos a estar el jueves 15 y el viernes 16 en el almacén de la señora Ale, el depósito textil Aleida Osorio, ¿no? En Cali. El jueves 15 vamos a estar en el almacén del centro, ¿no? Ella tiene, y en el viernes 16 en el almacén del sur. Entonces, ustedes pueden llamar, averiguarse los detalles, ¿no? De los horarios, pero vamos a estar allá entonces la próxima semana. Entonces, martes 13 y miércoles 14 en Bitácora, en la Alameda, en Cali, y en el almacén de la señora Leida Osorio, el jueves 15 en el centro y el viernes 16 en el almacén del sur. Allá también, allá tenemos muestras de estos lienzos. O sea, si usted, como tienen allá todos los productos de nosotros, esténciles, si ustedes quieren también aprender a hacer algo, alguno de los proyectos, la técnica, porque es que, como si dieran, son técnicas libres. O sea, si ustedes con un, no es sino cambiar dos o tres esténciles y ya cambia totalmente el cuadro con la misma técnica de manera muy fácil. Entonces aprovechen. Claro, los invitamos que sí, a Cali. Mire, aprovechen estas fechas. Van a estar desde el 13 hasta el 16 en Cali para que ustedes vayan y conozcan a la profe, a Juan Manuel y sobre todo para que adquieran todo este conocimiento en las artes manuales, porque no solamente van a hacer estos proyectos, sino también un espejo muy lindo que usted el otro día nos mostraba. También todas estas técnicas que ustedes pueden manejar de la mano de arte y pintura, que en este momento pues va a llegar a Cali. Y Juan Manuel, por redes sociales me están preguntando también que cuando va a Barranquilla, que cuando va a ir a Cartagena. Usted tiene una agenda que tiene que organizar. Ya empezamos a viajar, pero ya hemos dicho de aquí a fin de año va a ser seguido. Algo importante es que las muestras de los proyectos que vamos a hacer ya están en Cali, entonces vayan a los almacenes y pueden ver en vivo lo que vamos a enseñar. Entonces, los invito. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Pues yo los invito para que ustedes vayan allá a Cali, a las almacenes de Aleida Osorio, para que ustedes puedan ver lo que pueden llegar a hacer de la mano de arte y pintura en este lindo seminario que va a ser desde el 13 hasta el 16. Ahí están los proyectos para que ustedes miren de cuál se van a antojar para hacerlo y sobre todo que va a estar nuestra profe Mónica. Claro que sí, pues lo interesante es que les lleguen con todas sus preguntas, sus dudas, las expectativas. De pronto si tienen alguna duda de cómo manejar un producto, entonces pues con todo gusto allí estaremos para despejar todas estas dudas. Y profe, seguimos manejando los stencils. Sí, aquí vamos a seguir, como es una composición de arte pop, si van a ver bien, la chica es así como rockera, viene con sus gafitas oscuras, entonces vamos a ornamentar con una estrella de este lado, en esta esquina. Entonces aquí ya estamos utilizando gallery color naranja. Entonces vamos a lo mismo, seguimos ponceando de una manera muy sencilla, muy fácil, muy práctica.
cargamos un poco de pintura, descargamos y allí vamos ubicando toda esta composición. Como pueden ver, trabajar con stencil es muy fácil, ¿no? La técnica es con, trabajamos ponceadores, rollos de espuma, que es como una forma de hacer la brocha seca, que es la técnica que se debe utilizar para stencils. Para no, es importante cuando uno trabaja con stencils no aplicar exceso de pintura porque se filtra por los bordes y se distorsionan los diseños. Entonces las brochas de... Bueno, brochas de espuma también funcionan, las esponjas, todo lo que sea espuma, los ponceadores, los rodillos, lo recomendamos mucho. Y con la técnica es la misma, cargan de pintura, sacan un poquito el exceso y aplican color. Si quieren más fuerte el color, hagan dos pasadas, no traten en una sola de aplicar bastante pintura porque tienen el problema del exceso. Bueno, esos son esos pequeños tips que nos interesan muchísimo para que el proyecto nos quede muy bien. Acá están esos consejos para que ustedes sepan que no es necesario llenar de mucha pintura. Es realmente brocha seca y lo tienen con el ponceador, lo descargan un poquito y lo ponen. Y si ustedes quieren, como acaba de decir Juan Manuel, pues más color, vuelven otra vez y lo recargan y lo ponen un poquito, pero con cariño para que no se filtre y no se nos desvíe mucho la figura que tenemos, profe. Sí, claro que sí. Digamos que nos podemos valer de las herramientas, depende del espacio que estemos utilizando. Si tenemos pues confianza, por ejemplo, en este caso, ya no estamos utilizando el stencil, sino estamos rellenando uno de ellos, que es el corazón que ya hicimos previamente de neón. Entonces aquí lo que hacemos es poncear, pero por ejemplo, si hay espacios de pronto un poco más pequeñitos, que de pronto nos dé miedo pasarnos con el con el ponceador, entonces con el pincel lo que hacemos es bordear de una manera un poco más controlada. Les recuerdo que estamos trabajando con nuestra pintura Gallery Color, que es nuestra pintura acrílica para madera, para lienzo, para cerámica, una variedad, una gama de colores grande, casi 60 colores, cubren bastante. Todos nuestros productos, incluyendo los esténciles, se consiguen a nivel nacional con nuestros distribuidores en las librerías Panamericana, en las comerciales papeleras, en las Gran Manzana. A nivel nacional, por ejemplo, está la Tienda del Arte en Pereira, en la calle 21, número 852. Allá consiguen esténciles, consiguen los pinceles, escarchas, resina, ¿no? Nuestros teléfonos son, si nos quieren llamar directamente, son el 482, el fijo, 482-4866. Tenemos nuestros celulares de ventas, como el 314-382-0512 o el 314-381-9262. Nuestro correo, que es artdepinturaventas@hotmail.com. Como tú dijiste, pueden entrar a nuestra página de internet si quieren ver productos, cartas de colores, www.artdepintura.com.co. Como ustedes saben, somos fabricantes, vendemos al por mayor de todo el país. Si ustedes tienen un taller, una miscelánea, una papelería, son profesores, llámenos, pueden cotizar. Tenemos la línea de pinceles Lion Brush, que es, yo creo que es la más variada y la más económica. Así es, ustedes ahí tienen toda la información para que realmente conozcan muchísimo más sobre Arte y Pintura, una empresa colombiana que lleva más de 16 años en el mercado y sobre todo que lleva más de 16 años también capacitando a cada una de las personas para que aprendan muchísimo más acerca de las artes manuales. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos aquí en Aprende y Venda. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda. Les recordamos que estamos por nuestras redes sociales, Teleamiga, Aprenda y Venda por Facebook. Y en este momento queremos saludar a Yomara Pincay, dice saludos desde Ecuador. También tenemos a Janet Muñoz, dice muy bonito los productos, donde consigue los productos de donde Aleida, ahorita le digo. Luz Mariela Herrera también está conectado con nosotros, Rubiela Martínez, Vanessa Vargas Díaz y también muchas personas desde Valledupar, desde Buenaventura, que en este momento están conectados con este programa. Hay muchas personas, Juan Manuel, que le mandan felicitaciones, están felices porque una persona de ellas dice, esta es la marca que me gusta, mi Arte y Pintura. Pues aquí están trayendo estos dos proyectos el día de hoy. Bueno, Juan Manuel, realmente hay muchas personas que quieren saber, los seminarios ahorita son en Cali, de pronto después, ¿usted dónde quiere ir? Bueno, probablemente
Barranquilla y Medellín. Bien, ¿no? Entonces estén pendientes, Barranquilla y Medellín, próximamente, eso sí, es seguro. Bueno, eso ahí está la respuesta para las personas que nos preguntan, Barranquilla y Medellín, preparados porque ya también va a llegar Arte y Pintura con estos lindos seminarios. Y en este momento continuamos con nuestra profe Mónica Ariza. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es jugar mucho pues como con los colores y con las diferentes plantillas de fondos. Entonces, este de bolitas vamos a ubicarlo acá en este corazoncito que decidimos hacer con borde naranja. Entonces, jugando mucho pues como con el contraste. Aquí ya lo hicimos, entonces igual manejamos la misma técnica de ponceado. De este lado vamos a trabajar, por ejemplo, esta que son líneas y vamos a hacerlo de una manera transversal, tanto en el fondo como en el rostro. Pero vamos a jugar dos diferentes tonos, vamos a trabajar el Gallery brillante, fucsia brillante en la parte del fondo y vamos a utilizar el mismo pero aclarado con blanco para hacerlo en la parte del rostro. Entonces aquí igual. Seguimos ponceando, aquí también es muy libre, si quisiéramos que nos quede bien saturado el producto, que nos quede bien marcado, entonces lo que hacemos es poner un poco más de pintura, pero si queremos de repente que se nos vea un poquito así como desaparecida la pintura, también podemos jugarlo, eso ya es a gusto. Profe, y lo bueno de este proyecto es que es muy libre, entonces sí, claro, no tenemos que tener miedo si ya tenemos la pintura en poner otra encima. Claro que sí, la ventaja de tener estas plantillas es justamente eso, que podemos tener una idea, podemos tener una paleta de color y lo que hacemos es componer, entonces no nos limitamos a de pronto lo que tenemos como sugerido en el referente, sino que podemos estar buscando muchísimas más composiciones con todas las plantillas que tenemos, entonces pues es muy libre, es que jueguen mucho. Acá por ejemplo, miren, de manera transversal vamos a jugar un poco con la composición, entonces es un poco más de blanco lo que les venía diciendo, sin quitar la plantilla, entonces lo que hacemos es jugar un poquito con el mismo color pero con blanco, entonces nos va a quedar un rosado más pastelito y vamos a jugar encima de la carita. Y allí nos va quedando un poco más, entonces igual si quieren continuar la línea, pues bien, pueden lograrlo también haciéndolo con un pincel para retocar estas comisuras que nos quedan faltando. Recuerdo que estamos utilizando nuestra línea de esténciles, pero estamos utilizando aquí figuras geométricas. Tenemos en esténciles grandes, tenemos las rayas, los círculos, hay cuadros. Fíjense cómo ayudan a hacer una composición, ¿no? Darle más vida a una composición, las rayas. Así, aquí tenemos el corazón con rayas y el otro también tiene los punticos, que es muy bonito para que ustedes lo hagan en su casa. Muchas veces, Juan Manuel y profe Mónica, no sabemos cómo le vamos a decorar el cuarto a ese joven millennial de hoy, que es un poquito diferente a como éramos nosotros. Entonces, miren, yo pienso que un cuadro de estos va totalmente de acuerdo a cómo ellos son. Ellos son así y son irreverentes, son creativos, tienen unas ganas de hacer con la vida muchísimas cosas y a mí eso me encanta porque la juventud realmente nos enseña todos los días cosas. Entonces, miren, con estos proyectos podemos realizarlos en nuestra casa, podemos llegar y sorprender a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a esas personas que queremos tanto, esos jóvenes que quieren realmente tener su habitación de una forma totalmente diferente. Y con este Arte Pop lo pueden lograr. Exactamente. Te quiero recordar que estamos dictando clases gratuitas aquí en Bogotá, en la Comercial Papelera de la Colina Campestre, en la avenida Boyacá con calle 134. Allá los cursos son los jueves de 9 a 5 y media, ¿no? O sea, estamos hoy, por ejemplo, entonces los invitamos porque allá pueden, todas esas técnicas pueden allá aprenderlas. Allá tenemos los stencils, el gallery color, el vitral rústico, todos los productos, pincelería, ¿no? También estamos los miércoles por la tarde de 1 y media a 5 y media en Arqueta, que queda en la calle 53, número 1640, local número 1. El teléfono de Arqueta es 248-3432. Otros distribuidores que tenemos aquí en Bogotá, que tienen la línea completa de productos, son Manualidades Salazar, en la avenida Caracas con calle 53, enfrente del Éxito, lo invitamos. El teléfono de Manualidades Salazar es 235-1967. Y también tenemos aquí, Arqueta además tiene un almacén en San Victorino, en el local, en el Centro Comercial Centrolandia.
local 238. El teléfono de Arqueta en San Victorino es 282-5852. Bueno, pues ahí tienen toda la información para que ustedes tengan a la mano todos los productos de arte y pintura. Más de 16 años llevando a cada uno de los hogares creatividad, colores, para que ustedes puedan llegar y en su casa transformar su casa, su vida. ¿Por qué no? Ustedes tienen que darse cuenta que con las artes manuales podemos realmente cambiar nuestro estilo de vida, tener un ingreso extra que muchas veces, profe y Juan Manuel, pues nos hace falta. Claro que sí, esto... aparte de ser una actividad que nos place mucho realizar, también nos puede ayudar económicamente, claro que sí. Bueno, aquí ya tenemos esta tirita, aquí ya la marcamos de este lado. Entonces marcamos los laterales y vamos a dejar pendiente lo que es el centro de nuestra plantilla para trabajarla después con nuestro Fashion Gym. Entonces, posteriormente a todo este, toda esta información de gallery que pusimos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar otro producto interesante que es el Glitterhead. Lo vamos a utilizar para poner escarcha. Entonces, ¿dónde vamos a poner escarcha? Entonces, nos queda faltando, por ejemplo, este corazoncito de este lado. Y vamos a utilizar la escarcha láser mediana de color magenta. Entonces, bueno, vamos a ubicar nuestro Glitterhead, vamos a bordear. ¿Solo bordeado, profe? Bordear y rellenar. Ok. Entonces aquí nos rellenamos, nos ayudamos de la boquilla. Si queremos, por ejemplo, emparejarlo, también lo podemos hacer con un pincel, bueno. Pues recuerden de que donde queda posado el pegante, allí es donde nos va a quedar la escarcha. Entonces, por ejemplo, nos podemos ayudar con un pincelito aquí grande. Nuestro estudio 7 para esparcir el producto. Bueno, ahí estamos utilizando nuestros pinceles tan famosos de arte y pintura, la línea de Lion Brush, una línea muy, muy amplia para que usted tenga a la mano toda clase de pinceles. El estudio 7 es muy importante, Juan Manuel, porque ahí en un solamente paquetito pues tenemos todo lo que necesitamos para realizar nuestros proyectos. Exactamente. Tenemos diferentes, bueno, algo muy práctico que son los estuches y vienen diseñados, depende del uso particular que necesiten. El estudio 7, como dices, es de la línea de los verdes, la línea estudio. El 7 indica que son 7 pinceles, pero viene una mezcla que es básica para trabajar cualquier manualidad, ¿no? El estudio 7 trae brocha, angular, lengua de gato, plano, de todo, y muy económico. Pero también algo importante, hemos hablado de los estuches, también tenemos los pinceles sueltos, ¿no? Aquí yo tengo la línea deluxe, que es nuestra línea de lujo, punta quemada fina. Miren la variedad tan grande que tenemos en pincelería. Tenemos planos, redondos, lengüegatos, angulares. En todos, por ejemplo, en los planos tenemos desde la brocha de una pulgada hasta el número 2, pequeñito, en redondo desde el 12 hasta el número, hasta 30 ceros. Porque tenemos aquí los redondos, aquí tenemos dos liners, el liner de palo largo y un liner de palo cortico, muy lindo. 30 ceros, muy delicado. Los lengüegatos grandes desde el 3 cuartos tenemos hasta el número 4. Y lo mismo angulares, angular brocha 3 cuartos hasta la brocha de 1 octavo. Entonces, también tenemos sueltos en otras líneas más económicas, como en estudio, los verdes, también tenemos sueltos planos, desde el 2 a la brocha de 1 pulgada y media. Entonces, no solamente estuches, entonces nos pueden llamar si están interesados. Estos pinceles ya se consiguen con nuestros distribuidores, ¿no? En las Panamericanas, y la mayoría de los distribuidores los tienen. Pero ya hay gente que necesita usos específicos, pinceles ya muy especializados. Entonces, de pronto un kit, porque los kits tienen lo básico para que hagan todo tipo de manualidades, pero ya, por ejemplo, si van a hacer pincelada o algún tipo de curso de óleo especial, sí es bueno saber que tenemos toda la variedad de pinceles sueltos. Así es, toda la variedad de pinceles sueltos para que ustedes lo puedan conseguir con arte y pintura. Bueno, mi profe, ¿y ahora con qué continuamos? Bueno, aquí estamos jugando con nuestra escarcha, entonces ya rellenamos el corazón, ahora vamos a rellenar, por ejemplo, esta esquina. Esto es a gusto, ¿no? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, poner escarcha en otros sectores de nuestro cuadro, bien lo podemos hacer, con otro color. Entonces el arte pop tiene eso, que nos permite de pronto jugar un poco más como con muchos colores y nos queda perfectamente lindo. Entonces aquí, ya aquí pusimos de nuevo en esta esquina, entonces en este caso vamos a utilizar escarcha láser, pero entonces vamos a utilizar ya la que es un poco más grande,
escarcharla a ser grande de color rojo en esta esquina. Entonces, de a poco vamos a ir cerrando todo el cuadro, ¿no? Todos los espacios, tanto lo que plantillamos como los espacios sobrantes. Entonces, esta esquina es un espacio sobrante y acá fue una silueta. Entonces, aquí ya ubicamos la escarcha con el pegante húmedo. Entonces, aquí ya nos queda ubicadita la escarcha. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el Fashion Gem para seguir rellenando. Entonces, este, recuerden que es un bordeador universal. También viene en colores neones, en colores también básicos. Entonces, aquí vamos a utilizar de nuevo este stencil de rayitas para rellenar el corazón. Este corazón que nos hace falta. Entonces, vamos a trabajar las líneas de esta manera. Entonces, casi que con el fashion vamos a hacer diferentes texturas. Entonces, vamos a hacer, dependiendo del color, vamos a hacer una textura diferente. Aquí vamos a jugar, por ejemplo, líneas. Entonces, vamos a jugar en las linecitas con nuestro bordeador, con ayuda de nuestra boquilla. Entonces, empieza como a jugar mucho más el contraste aquí, el violeta con el amarillo. Esa mezcla de colores totalmente diferencial que tiene nuestra profe. Aquí no hay miedo de mezclar colores, esto totalmente es un proyecto libre donde usted se puede dar cuenta que no hay ningún inconveniente. Muchas veces, profe, decimos, bueno, de pronto se nos pasó este color al otro, pero en este mismo proyecto no hay ningún inconveniente con eso porque realmente se entrelazan los colores y da algo, una textura muy moderna al proyecto que estamos manejando esta tarde. Sí, claro que sí. Aquí el juego de las texturas, de los materiales, de los colores, de las formas, es clave. Eso todo empieza a jugar y empieza a crear vida en nuestra composición. Entonces aquí ya hemos rellenado tanto nuestras líneas. Y vamos a trabajar entonces otro de nuestros fashion color azul country y lo vamos a hacer en esta parte de arriba donde está la estrella. Entonces jugando mucho como con los contrastes, como les venía diciendo. Entonces acá hay naranja, entonces aquí lo vamos a hacer a manera de puntillismo, allí lo hicimos en forma de líneas, aquí por ejemplo lo podemos jugar, como es densa el material, es espeso, entonces nos permite también generar texturas justamente. Entonces aquí vamos a saturar un poco esta esquina más, nuestro azul country, y a manera de puntillismo podemos rellenar tanto como queramos o simplemente podemos dejar espaciado para que se nos vea difuminado. Y es una técnica que es muy fácil de realizar y sobre todo que cuando el proyecto ya está terminado realmente le da un realce totalmente diferente a esto que usted está realizando con sus manos. Una técnica manual que usted lo pueda realizar en su casa de la mano de Arte y Pintura. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda, rodeados de estos proyectos tan lindos que hoy nos viene a enseñar Arte y Pintura. Estos dos cuadros que yo sé que en su casa van a quedar muy bonitos. Y queremos recordar a las personas que estamos en este momento en directo, también por nuestras redes sociales, Teleamiga, Aprenda y Venda. Y que después el programa va a quedar ahí colgado para que usted lo pueda ver en el momento que más lo desee. Queremos saludar en este momento a unas personas que están aquí conectadas, a Delcy Ruiz Parra desde Sabana Larga, Atlántico. También estamos conectados con Flor Perdomo y con Milena Galvis Campiño. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros con este programa. Y estamos con Arte y Pintura. Y bueno, Juan Manuel, las personas nos dicen, bueno, ¿en qué otros lugares podemos tener distribuidores de Arte y Pintura? Bueno, ok. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, en Bucaramanga está Arte Vinci, de la señora Nubia Galvis, que queda en la calle 42, número 1547. Arte Vinci en Bucaramanga, el teléfono es 642-3674. También está Color Arte,
en Bucaramanga, que queda en la calle 34, número 1929. El teléfono de Colorarte es 680-2330. También está en Cúcuta, Induarte, que queda en la avenida Octava, número 1112. El teléfono es 571-2698, en Cúcuta. También está en Santa Marta, Almacén Decor Home, que queda en la calle 29, número 549. Decor Home, el teléfono es 431-8024. Aquí en Bogotá está Manualidades Salazar, que queda en la 53 con Caracas, frente al Éxito. Y también está Arqueta, que queda en la calle 53 con 16. Y también está el almacén Pinceladas Creativas de la señora Nidia Neira, que queda en la calle 53, número 1619. Allá dictan clases, entonces los invitamos. El teléfono es 249-0169. Y está aquí en Cundinamarca, está el taller de la señora Rosy Valdana, que queda en Cajicá, en la calle primera A, número 3E07, en Cajicá. El celular es 317-366-3914. Bueno, pues ahí tenemos toda la información de arte y pintura. Recuerden que además están en todas las Panamericanas a nivel nacional, Comercial, Papelera y en la Gran Manzana. Mi profe, ¿con qué continuamos? Bueno, entonces seguimos con nuestro Fashion Gem. Entonces ya hicimos rayitas con el violeta, Fashion Gem violeta. Ahora acá estamos haciendo puntillismo con el Fashion Gem azul country y aquí ya adelantamos un poquito en los espacios que nos quedaban pendientes, que decidimos utilizar el Fashion Gem verde. Entonces aquí lo hacemos como manera de, como de circulitos, como de rellenitos redondos. Fíjense que cómo se utilizó el Fashion Gem, aplicándolo de diferentes formas, todo con la boquilla. El violeta lo aplicó haciendo rayas, el azul lo aplicó en puntillismo y aquí simplemente está haciendo como arabescos, circulitos rápidos para rellenar, pero entonces dan texturas totalmente diferentes. Y además va a quedar el brillo del Fashion Gem, porque el Fashion Gem es una pintura que da textura, relieve y es brillante, ¿no? Entonces da contraste sobre los acrílicos Gallery Color, ¿no? Sobre todo que estamos manejando unos colores bastante fuertes, bien bonitos, fuertes. Colores neón. Bueno, aquí ya finalizamos con esta plantilla que ya habíamos anteriormente trabajado los laterales, entonces también seguimos la línea. Este es el Fashion Gem violeta. Fashion Gem violeta. Y ya nos queda pues nuestra composición. Importante, como siempre, trabajar nuestro diamond finish al final para poder proteger toda la obra, ¿no? Entonces, esa base de agua quiere decir que es compatible con todos los productos, entonces perfectamente se puede utilizar con todos los productos que ya hemos venido trabajando. Y ahí ya terminaríamos. ¿No? Aquí ya terminaríamos nuestro producto, obviamente pulirlo, sus bordes bien lindos, bueno, rellenar bien chévere, eso es todo. Bueno, perfecto. Entonces, por favor, preparados, les pido que cojan de nuevo papel y lápiz, porque en este momento vamos a la lista de los materiales para nuestro cuadro figurativo. Entonces, lo que necesitamos es pintura acrílica Gallery Color en colores blanco, negro, amarillo intenso y azul noche. Necesitamos además vitral rústico en colores rojo, verde, cristal, naranja y amarillo. Necesitamos escarcha láser grande en color verde tropical, escarcha láser mediana en cobre, escarcha ultrametálica verde tropical, necesitamos esténciles, pinceles Lion Brush, ponceadores y el Diamond Finish. Ahí está toda la lista de materiales que necesitamos para este cuadro. Mi profe, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, aquí ya yo les traigo un proceso adelantado, pues por cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué hicimos acá? ¿Qué trabajamos acá? Acá trabajamos nuestro Gallery Color negro, nuestro Gallery Color es azul noche, el amarillo intenso y el blanco. Entonces, en programas anteriores hemos trabajado bastante húmedo sobre húmedo, que es trabajar en simultánea los colores que queramos. En este caso, entonces, la paleta ya la dijimos con un ponceador, con ayuda de un ponceador. Entonces, lo que hacemos es integrar las pinturas. Arrancamos acá en esta esquina con el Gallery negro y vamos en simultánea difuminando sin dejar que se nos seque ese negro con el azul noche. Aquí se ven unos pequeños visos de verde, eso quiere decir que acá aplicamos una gotica de amarillo intenso, entonces no nos corta un poco el color.
Y aquí ya entonces lo vamos difuminando con el blanco para que se nos vaya recreando esta luz. Entonces esta es nuestra base ya seca y vamos a presentarle las plantillas que vamos a utilizar. Entonces en este caso vamos a hacer una composición de una manera infantil como para los chiquitos. La anterior era más como para los jovencitos. Entonces en este caso es más así. Entonces está este caracol que es muy lindo. Súper lindo el caracol. Vamos a utilizar esta que es una máquina de coser, entonces vamos a hacer algo hoy como un poco surrealista, ¿no? Es como si nuestro caracolito estuviese botando un hilo acá y nuestra máquina estuviese cosiendo unos corazones que van a ser estos. Entonces vamos a utilizar este que es el loop y los corazoncitos de ornamentación, que es esta plantilla que en diferentes módulos de corazones, entonces pues perfecto para también usar mucho esta creatividad con todas estas plantillas. Entonces aquí lo que hacemos es marcar, como ya tenemos un fondo de gallery de un color de pronto un poco oscuro, entonces ¿qué hacemos aquí? Con el gallery blanco vamos a marcar las plantillas con el ánimo de después trabajar otro producto que es el vitral rústico, que es un poco translúcido. Entonces si lo hiciésemos en el fondo oscuro no se nos lograría ver la translucidez del producto. Entonces vamos a marcarlo de esta manera diagonal, como si estuviese subiendo una montaña, y en el referente se ve. Entonces aquí vamos marcando de manera de ponceado. Nuestro caracolito. Con toda esa información, es muy sencillo. Eso es cierto, profe, realmente vemos cómo trabajar con los ponceadores y con nuestros esténciles, pues nos hacen muchísimo más fácil todo el trabajo que realizamos. Claro que sí, es muy muy sencillo, pueden hacer con los niños, lo pueden hacer en los colegios, por ejemplo para proyectos escolares es perfecto, entonces invitadísimos para que utilicen estas plantillas que son muy fáciles de utilizar. Claro que sí, miren, en cualquier lugar. Muchas veces pensamos también que la terapia la necesitamos de pronto nosotros cuando ya tenemos trabajo, pero también hay muchos hogares geriátricos donde están los abuelitos, donde están esas personas que ya desafortunadamente por alguna razón no pueden estar con la familia. Es muy importante también poder llevar todas esas terapias. Esto es terapia, esto es llevar realmente y trabajar su cerebro, saber que puede usted realizar las cosas de nuevo con sus manos. Aquí no hay límite de edad, desde los más pequeñitos a las personas más adultas pueden trabajar con cada uno de los productos que tienen arte y pintura. ¿Por qué? Porque son productos totalmente garantizados y aparte de eso son productos que no son tóxicos. Entonces toda la familia puede participar en un proyecto de estos aportando algo para este proyecto. Entonces lo importante mejor de eso es que usted sepa que en sus manos está la solución para cualquier problema y que Arte y Pintura también colabora con cada uno de esos proyectos llevando cada uno de los colores, herramientas, pinceles y ponceadores para que usted lo tenga en su hogar. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprende y Venda. Le recordamos que estamos con Arte y Pintura. Y bueno, mi profe, ya se nos está terminando el tiempo. Cuéntenos, ¿con qué seguimos? Bueno, aquí ya ubiqué los ojitos, los maquillé un poquito. Y ubiqué aquí escarcha láser color verde tropical grande y aquí escarcha láser pequeña color cobre en la parte de la máquina de coser. Entonces, ¿qué viene? Para que se nos vea mucho más lindo y vamos a llenar de color nuestro caracol. Entonces vamos a utilizar nuestros vitrales rústicos verde, rojo, naranja, importante el cristal que es nuestro transparente, que es el que nos permite traslucir todo esto. Entonces en el caracolito lo que hicimos fue trabajar el vitral rústico verde fusionándolo con el vitral cristal. Y en la máquina de coser trabajamos el rojo y el naranja, igual que en los caracolcitos. Entonces acá es que pues se diviertan pues como con estos dos productos, diferentes colores y este producto que es fabuloso, que como bien dices,
esa base de agua, entonces lo pueden utilizar todas las personas. Claro que sí, no solamente en ese proyecto, sino también en vidrio. Es muy importante que ustedes lo sepan. El vitral rústico además tiene una boquilla muy fácil de utilizar para que ustedes realicen todos los proyectos. Básicamente aquí, profe, lo que faltaría sería rellenar. Sí, rellenar con este producto, con el vitral rústico, las siluetas que llenamos de cal de color blanco. Entonces, fíjense que si hubiéramos hecho ese proceso sobre el oscuro, no se nos notaría. Entonces, tenemos que tener siempre una base blanca si vamos a utilizar este producto en superficies sólidas. En el vidrio sí lo trabajamos directamente, pero si vamos a utilizar en madera o en lienzo, debe estar siempre la superficie blanca o clarita. Eso es importante porque el vitral rústico es translúcido, transparente. Entonces, si lo aplicas sobre un color oscuro, se pierde, no se ve, ¿no? Es parecido como cuando utilizamos la escarcha de azúcar, ¿no? Que es translúcida, que utilizamos glitter, es blanco el pegante. Bueno, Juan Manuel, finalmente, recuérdenos, ¿cuándo va a estar en Cali? Bueno, vamos a estar en Cali, en el almacén Bitácora, que queda en la Alameda, el martes 13 y el miércoles 14. Después vamos a estar en los almacenes de la señora Aleida Osorio, el jueves 15 en el almacén del centro y el viernes 16 en el almacén del sur. Allá vamos a estar haciendo, bueno, todas estas técnicas las pueden aprender, allá vamos a estar enseñando, pero vamos a estar también trabajando unas técnicas muy lindas que hemos mostrado aquí antes, que son las de imitación cerámica talavera y vitrofusión, todo con nuestros productos, con las pinturas Gallery Color, con los vitrales rústicos, el Fashion Gem, y todo trabajándolo con todo con esténciles. Entonces, allá los esperamos, los invitamos a que nos visiten. Claro que sí, entonces preparado Cali, del 13 al 16 va a estar allá Arte Pintura enseñando muchísimos más proyectos manuales. Bueno, mi profe Juan Manuel, mil gracias por haber estado con nosotros. De verdad que fue un gusto haberlos tenido acá con estos proyectos tan bonitos. Y a ustedes, mil gracias por estar con nosotros, por conectarse por las redes sociales y dejar esos mensajes tan lindos. Un abrazo cordial para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.